Hay una noticia social para comentar. El día de hoy se lleva a cabo la audiencia de divorcio de una de las parejas que más prensa ha mojado en los últimos años. El magnate Esteban Marín, dueño de la desaparecida compañía de telefonía celular Celucom, y su esposa Gloria Balbuena, quien, recordemos, pasó de ser una discreta asistente legal a ser una de las mujeres más influyentes en el área de las telecomunicaciones en el país. Rolando, apaga ese, por favor. Llegó a su fin. Hoy no puedo derrumbarme, Mari Paz. No me puedo derrumbar delante de Esteban. Voy a pensar que lo sigo amando. Y no es así. Ay, mi Glory, ¿estás segura del paso que vas a dar? Este divorcio no tiene marcha atrás. No. Solo se rumora que el pasado 31 de diciembre ocurrió un evento en la vida de la pareja que promovió el rompimiento de la relación, pero la apaga eso, Harvey, por favor. Permanece sin confirmar. Gracias. Están haciendo un circo con mi desgracia. Como si no fuera suficiente ya el dolor que estoy sintiendo. Y eso no es nada para lo que viene. Tienes que estar preparado. Uno nunca está preparado para una separación. Bueno, aún estás a tiempo de arrepentirte. No. No, ya es demasiado tarde. Mejor acabemos con esto de una vez. Quiero enterrar este amor. Necesito sepultarlo. Así me muera con él. Hola. Hola. Es una lástima que hayamos tenido que llegar a estas instancias, ¿no? Pero así lo que hiciste tú, Gloria. ¿Me diste otra opción, Esteban? Ah, ¿es que ahora resulta que la culpa de todo esto es mía? No, entonces es mía. ¿Sabes una cosa? El día que empieces a reconocer tus errores, ese día vas a cambiar, Esteban Marín. Hola, Esteban. ¿Qué estás haciendo aquí, Silvio? ¿Qué pretendes? ¿Cómo no voy a apoyar a mi hermanito en su separación? Si gracias a ti pasé por lo mismo y sé exactamente lo mal que se siente. ¿Gracias a mí? ¿Cómo se te ocurre ser tan descarado? ¿Se te olvida que todo esto empezó por culpa de tu traición? Si perdiste a tu esposa y a tus hijos, fue por culpa tuya, no mía. ¿Por qué no te largas y me dejas en paz? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿sabes? Yo sabía. Definitivamente no te convenía meterte con la mujer que destruyó Celucom. ¡Con la mujer que te convenció para dejarme en la ruina! Ya no, vamos, Esteban. Por favor. Don Silvio, ¿cómo está? Usted desaparezca de mi vista, insecto. Como siempre, es un placer saludarlo. Ya, hermanita, tranquila. Lo que tenga que ser, será, ¿oyó? Igual usted sabe que yo estoy aquí para apoyarla en lo que sea. Gloria Balbuena, ¿por qué no me hizo caso? Sol Amaya, yo le dije que Esteban Marín no era para usted, pero usted, loca y enamorada, no me hizo caso. ¿Qué hace aquí? ¿No tiene nada mejor que hacer? ¿Que verla humillada? No, no. Y espero que esta audiencia termine muy rápido para que usted vuelva a su lugar y yo retome el mío con Esteban Marín.
Audiencia de conciliación para el proceso de divorcio de la señora Gloria Estefany Balbuena Sutamarchán y el señor Esteban Marín Posada. ¿Las partes están aquí de mutuo acuerdo? No. Sí. ¿Sí, ¿sí o no? Bueno, como veo que no se ponen de acuerdo, les voy a dar un tiempo prudencial para hablar. ¿De acuerdo? Rolando, me dijiste que esto no iba a ser eterno. La juez los vio con dudas y así no va a continuar. Muchos procesos de divorcio se detienen en esta instancia. En ese caso va a ser imposible. Ya la escuchó, Zárate, así que respire profundo. Que de todas formas va a recibir los dividendos por su trabajo tan dedicado. Eso sí, ni sueñe con llevarse otra tajada de lo mismo. A ver, Esteban, a ver. No te hagas el mártir, sí. Que sabes perfectamente por qué estamos aquí. O ya se te olvidó lo que hiciste en Año Nuevo, ¿ah? Está bien. Yo he cometido mis errores, pero tú también has cometido los tuyos. Casarme contigo fue el error más grande de todos. Y el mío, amarte como un idiota. Me quedo con la palabra idiota y te regalo todo lo demás. Tus insultos me resbalan, querida. ¿Ah, sí? A ver si tú también te resbala. ¿Qué te pasa? ¿Te enloqueciste? ¡Tú me arruinaste la vida, Esteban Marín! ¡Y tú me arruinaste la mía, Gloria Balbuena! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué pasó entre dos personas que se amaron tanto para que hayan llegado a este extremo? Buena pregunta. Ojalá tuviera una buena respuesta. Pero después de tanto tiempo ya no sé. Mi historia de amor comenzó el día en que conocí a Esteban Marín. Y desde ese día mi vida cambió para siempre. Era otro aburrido día, igual a todos los aburridos días de mi vida, que para explicarlo de una forma sencilla era desastroso. Y con tendencia a empeorar, ¿no? Chito Ramona se me hizo tardísimo. Ay, Dios mío. Don Esteban, aquí está su desayuno. Perdón. No sabía que estaba acompañado. Qué pena. Tranquilo, tranquilo, Jimmy. Espérate. ¿Sabes qué, linda? Creo que se está haciendo muy tarde para tu sesión fotográfica, así que levántate, Andreita. No me llamo Andreita, me llamo Débora. ¡Débora! Con todo respeto, ya perdí la cuenta de todas las muchachitas que han venido a acompañarlo. Aquí lo que es que está viviendo aquí en la suite del hotel. Es que usted es muy de buenas para las mujeres. ¿Usted cree, Jimmy? Yo más bien me levanto todos los días pensando por qué seré tan de malas que no consigo una sola mujer que valga la pena en mi vida. Pues si esta no le sirve, yo me sacrifico y me quedo con ella, usted. ¿Sabe una cosa? Usted lo que necesita es una sola mujer, una mujer nada más, pero eso sí, que lo quiera de verdad. Sí, sí, lo que pasa es que esa mujer no existe, Jimmy. Que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena y siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Doña Rocío, le encargo a Ramona, ¿me oyó? Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Que
Esteban Marín sí se le puede llamar buena vida. Además de la cantidad de dinero que lo acompaña, lo ven a diario en el club con todo un ramillete de hermosas modelos. Seguro que estaba buscando esa libertad cuando se separó de la bella Carolina Coppel, una de las mujeres más agradables, educadas y elegantes del... ¿Mi general Marín no ha llegado todavía? No, doctor. Su hermano no ha llegado a Nueva York. ¿Qué? ¿Mi hermano Silvio prolongando un viaje de trabajo más de lo debido? ¡Se va a acabar el mundo! ¡Chicas, se va a acabar el mundo! He tratado de comunicarme con él y ha sido imposible. Disculpa una cosa, Ángela. ¿Tú estás hablando mal de los teléfonos que vendemos en esta empresa o de mi hermano? Don Esteban, estoy hablando en serio. Hace más de una hora que estoy tratando de comunicarme con él y no he podido. Yo creo que usted debería hacer exactamente lo que haría el Buda en este caso. ¿Qué, doctor? Respirar profundamente y volver a marcar. Pervertido, yo vine a venderle una aspiradora, ¿me oyó? Cuando usted me hizo la llamada por teléfono, yo entendí que le decían la aspiradora. ¡Mira, qué atrevido conmigo! ¡No se meta! ¡Sí, mire! ¡Yo soy una! ¡Uy! ¡No se meta! ¡Ay, imbécil! ¿Y ahora para dónde cojo? Celucón. Uf, esto es en la quinta por... El divorcio más cotizado del año. ¿Qué le parece, Ángela? Ahora resulta que hasta los divorcios sirven para subir las acciones de la bolsa. Pero también pasa algo peor, doctor. No, se acabó el antiácido de mi hermano. Peor. Allá en la sala de juntas está su ex esposa con su abogado. Doctor Marín, no aceptamos su propuesta paupérrima de conciliación y le recuerdo su citación en 2 días, pues interpondremos un recurso para que le sea reconocido todo el porcentaje que le pertenece a doña Carolina Coppel en esta empresa. Yo le recuerdo, doctor, que fue su cliente quien decidió acostarse con otro hombre mientras seguía casada conmigo. Un momentico, Esteban. Esa es una razón estúpida que tú te inventaste para no reconocerme lo que me pertenece. Por favor, Carolina, deja ya el teatro, ¿sí? Tú sabes perfectamente dónde y cómo te encontré. Solamente me falta averiguar con quién. ¿Será que tú algún día vas a tener la decencia de decírmelo? Tú no me puedes probar nada. ¿Sí ve? Esto sí es verdad, doctor. Es que la culpa es mía por no llevar ese día una camarita de fotos, ¿ah? ¿Eh? No, es que mucho torpe yo. Caro, por favor, es inútil enfrascarnos en estas discusiones bizantinas. Vámonos. Este... Que quede constancia que yo he venido hoy con mi mejor voluntad para aclarar las cosas y arreglarlas por las buenas. Pero también que quede claro que contigo es imposible. Estafarme además de ponerme los cachos. No, tienes razón. Es que conmigo es imposible de esa forma. Encima de que perdí 4 años de mi vida contigo, además resulta que tengo que pagar por el daño recibido. Entonces, atente a las consecuencias, porque ya no pienso permitir que tú arruines mi vida simplemente porque no te da la gana de admitir que esta vez perdiste. Hace 5 años estaba igual que hoy, separándome de mi primera esposa, Carolina. Ella fue quien acabó con mi capacidad de creer en alguien. Pero la vida tiene formas de demostrarle a uno que está equivocado, porque ¿qué me iba yo a imaginar que en un mismo día, mientras una mujer salía de mi vida, otra entraría en ella?